Oh. <laughs> Buenos días, estamos nuevamente en nuestro programa Formación en Acción, un programa de los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial de la Secretaría de Educación Pública. Y como siempre traemos invitados que a ustedes los motiven para que se acerquen a nuestros Centros de Capacitación y le den un buen curso a su vida. Muy bien, hoy tenemos invitado... Pues para mí es más que especial, más que gustosa estoy de recibir a un exalumno mío en aquellos tiempos en que yo di la especialidad que hoy se llama, di artesanías, para decirlo concretamente, artesanías, pero dentro de nuestros catálogos esta, esta especialidad se llama elaboración y restauración de artesanías de madera, que incluye talla en madera, incluye pirograbado, por ejemplo. Entonces, pues... Mi exalumno, Santiago Ortega, está hoy aquí con nosotros y bienvenido. Muchas gracias, maestra. Bueno, gracias por invitarme. Hace mucho que no nos reencontrábamos, ¿verdad? Así es, es un placer. Pero me da gusto el camino que ha ido tomando, en donde se sigue aplicando todo esto que se aprendió en el CECATI 127. Recuerden que el CECATI 127 está en el sur, allí en la calle de Renato Leduc, encuentran Chimalcoyot. entran. Y van a encontrar la calle del río, en el número 10 está el Cecati 127. Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo fue que inició tu aventura dentro de lo que era la madera? Sí, bueno, maestra, yo, como recordará, venía de, este, de haber estudiado la licenciatura en letras alemanas y estaba cursando, terminando mi maestría en, este, en filosofía de la cultura. Y llegó un momento en el que dije, es demasiado el trabajo aquí mental, necesito bajarlo a las manos. Y, este, y bueno, la, la, la madera siempre me pareció un material increíble, muy orgánico, con el que uno pues, se puede relacionar este, de una forma estética, utilitaria, este, y también que, que rescata esa, esa noción del trabajo manual. Este, que bueno que, que, que caracteriza este pueblos de muchas culturas, entre ellos el, el pueblo mexicano, ¿no? Así es. Este, y entonces buscando eh, las oportunidades de dónde poder aprender este, algo que pues bueno, muchas veces se aprende por cuestiones generacionales. Este fue que, que encontré el secati, este, y ahí vi el plan muy, muy atractivo. Este, porque bueno, eh, ofrecían y fueron los, los talleres que tomé, eh, carpintería y varios talleres con, con usted, en donde este, pues la creatividad era el papel principal, porque trabajábamos sin madera, pero también trabajábamos este, vitro mosaico, trabajábamos este, el pirograbado, la talla, este, y bueno, pues fue, fue así que, que llegué buscando cómo este, otra forma de expresión que no solo fuera la, inter, la, la intelectual. ¿no? Así es. Fíjate que es muy bonito esto que comentas de que la madera es lo orgánico, es orgánica. Y hay culturas, por ejemplo la japonesa, en donde para tallar una pieza se hace todo un ritual porque la madera debe de dar permiso a quien la va a tallar. Entonces el ritual es, se lanza el tronco al río y, bueno, el tronco tiene que flotar o no flotar. Bueno, y si flota dice una cosa, si no flota dice otra y ya el tallador en madera sabe que el tronco le autorizó a realizar esa talla. Entonces, eh, ciertamente tiene que ver con esta parte del, de la conciliación, no conciliación, sino de la identificación del hombre como, como, como ente biológico con la naturaleza de la cual forma parte y eso es algo que se nos ha olvidado. Entonces, un poco cuando... Tra trabajamos la madera es como volver a esto y es una emoción bien bonita, ¿no? El sonido, el propio sonido del tallar la madera sí. o del ir trabajándola y transformándola es como una, una, una relación bonita, ¿no? Sí, sí, el olor también. Este, de hecho me parece que la etimología de madera viene de madre y entonces también es esa relación un poco como con la madre tierra, ¿no? Como con el origen. Así es, así es, y nos parecemos mucho. Por ahí dicen también: el, el, el tronco de un árbol es como un ser humano, porque igual tiene agua, igual respira, igual tiene venas, igual circula, y entonces hay mucha identificación. Muy bien, y en aquel entonces, bueno, aprendiste la talla en madera y. El y, y el pirograbado. Pensé que ibas a traer este el Da Vinci que, que ah, habías hecho. Esa está bien bonita, bien sí. bonita. Pero bueno, cuéntanos qué es esto del, del pirograbado, por ejemplo, porque talla en madera, ustedes lo comprenden, hemos tenido aquí varios invitados que han traído sus tallas, pero ¿qué es esto del pirograbado? Uh -huh. El pirograbado, pues, es este dibujar con fuego <laughs> o con calor en la, en la madera. Así ¿no? es. Este, utilizamos, nos enseñan a utilizar el, el, la, el pirógrafo Aquí que, presente. Que calienta estas puntas. Así es. Y con esas puntas vamos quemando algún diseño en la madera. Yo en este caso, este, la verdad es que sí traigo pocas cosas pirograbadas, pero dentro de lo que traigo es este, este tarjetero. Y aquí podemos ver un, un, pie, un pequeño pirograbado este de unos peces. también, incluso, se puede eh, pirograbar en otros materiales similares, igual de orgánicos, como el bambú. así es. eso este. está muy lindo. y es un detalle, nada más. ¿no? aquí un detalle de pirograbado, sencillo, y que le da ya una, un carácter a la pieza. entonces, el pirograbado es escribir con fuego. y nos es como un cautín, verdad? Uh -huh. Es como un cautín, pero en vez de la punta gruesa, tenemos estas puntas que son de un alambre muy fino, muy fino y tienen diversas eh, formas, tienen distintas formas. Entonces, esta es la caja de pirograbado, este es el mango y aquí este es lo que sería el cautín para quemar la pieza. Y efectivamente, no solamente dábamos el curso de pirograbado en distintos materiales, uh -huh, ¿no? Sí, y sí, en sí. distintos materiales quemábamos no solo madera, sino bambú, como es este caso, uh -huh. el caso del bambú, quemábamos papel, papel también quemamos y eh, tela, tela que se puede quemar el... el hay ¿cómo se llama este terciopelo, eh, la lona, la manta, son telas que se pueden quemar. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué otra? El coco, el hueso, huele muy feo, porque huele como si estuvieras en el dentista con la muela, <risa> 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 que te están quemando la muela, pero huele, huele la piel, el cuero. También huele, huele no tan agradable, pero el resultado es estéticamente bonito de acuerdo también a los diseños planteados, ¿no? Muy bien. Y entonces, ¿por qué en estas piezas? ¿Cómo es que se te ocurre? Porque son piezas que tú elaboraste todas. Sí, sí, sí. A ver, venos contando. Esto, por ejemplo, yo no sé qué es. Este es un, una lapicera, un estuche para lápices. Ah, OK. Y aquí combino materiales, que es de las cosas que también, este, pues bueno, eh, aprendí con, con usted, maestra, esta cuestión de, de, de la creatividad, de no limitarnos a un solo material, no limitarnos a un solo diseño. Por ejemplo, en el pirograbado podemos copiar algunos este, dibujos y demás. Pero también este, después luego uno puede hacer sus propios diseños y el pirógrafo da muchas posibilidades para, este, para darle matices. ¿no? Claro, claro. Este, esta decía es una, es una lapicera y aquí combino, pues bueno, con el con el cuero, ¿no? Efectivamente también podría, podría pirograbarse. Este, aquí esta es eh, igual, bambú, y bueno, para. Eh, ahora que, que todo es una cuestión también tecnológica y para no quedarnos atrás, esta es una bocina para, para el celular. Ah, excelente. Este también tenemos, este también funciona, es para organizar el escritorio y también sirve para colocar ahí nuestro celular y cosas más tradicionales como esto. Aquí, este, bueno, este es un producto de. Ile, que es ahora el proyecto que, en el que estoy trabajando. Ah, muy bien. Tu proyecto, Ile. H-I-L-E. -Y -Y -E. Exacto. ¿Qué quiere decir eso? Este Viene del griego y justamente es materia. Entonces, yo he inspirado en la madera, este, he inspirado en la madre y he inspirado en la materia. no, Materia, madre y madera tienen la misma raíz. Ah, qué y bonito. Este, y de ahí viene. De ahí viene el nombre. Ok, bueno, síguenos contando de este. Ok, este, este es para poner alguna fotografía, alguna imagen. Este se puede poner en la pared. Ajá. Este, en este caso traigo para mostrar esta técnica, que bueno, esta no la... Este, este se llama Sumie. Es técnica de este, tinta china en papel arroz. Japonesa. Japonesa, Ajá. exactamente está padrísimo para hacer montaje de fotografías que yo seguido en los encuentros hago este, muestra de fotografías entonces esta es una buena alternativa está muy padre muy bien sigamos este, bueno también aquí eh, tengo este reloj este reloj puede ser de mesa o de pared este aquí tenemos bueno esto es, lo hice con un router este me parece que también el routeado este, se puede aprender en la en los talleres de, del secati Así es, así ¿no? es. Este un destapador. Ay, a ver. Son Ah, qué tratan buena onda. De ser, este, diseños modernos minimalistas. Minimalistas, exactamente. Está genial el destapador. Muy bien. Y básicamente eso es lo que, lo que traje hoy esto, para enseñarles. Esto, ah, palitos chinos. Estos son ajá, palillos chinos. Están acabados con laca este, natural. Uh -huh. Aquí también vemos un pirograbado. Este, los motivos orientales. Y este, pues ahora que, que también estamos con la cuestión de la sustentabilidad. Este, tener cosas que podamos reutilizar en vez de que en el restaurante japonés a cada ratito nos den palillos, pues nosotros llevar nuestros propios palillos. Claro, reutilizando, perfecto. ¿no? Muy bien, este vamos a mostrarlo, a mí me gusta. Esto son, me encanta el diseño sencillo y utilitario, ¿no? Estamos acostumbrados a. Los mexicanos somos muy barrocos, ¿no? Sí. Y yo soy muy mexicana. A mí me encanta saturarle. Y digo, ¡ay, aquí le cabe otra florecita! Entonces, este tipo de diseños son muy, muy elegantes, sobre todo, ¿no? Pero hay algo que veo en tus diseños, aparte de lo minimalista, tienen una cuestión espiritual. ¿Por qué? Cuéntanos. Este. Creo que tiene que ver justo como con esta relación que este que me llevó a la, a la artesanía uh -huh. este, y al trabajo con la madera, de un también reencuentro con no, ciertas partes, características humanas. Uh -huh. ¿no? este, me parece que el trabajo manual, el trabajo artesanal, es este, un trabajo que en la época que vivimos tan tecnificada, de repente este, es subestimado, es pasado por alto. ¿no? Nunca falta el que este, le regatea al artesano como si el valor del trabajo del artesano este, no fuera el mismo que, o, o incluso mayor, porque tiene más este, contacto con, con su trabajo uh -huh. que, este, que aquellos objetos este, que a los cuales estamos tan acostumbrados de la producción en, en masa. ¿no? Entonces, pues sí, sí encuentro una, un vínculo espiritual con el trabajo manual, porque me parece que también es un reencuentro con, este, con la naturaleza, ¿no? con nuestros orígenes, este, con el valor que también le damos al a trabajo. Es decir, no es solo el trabajo, eh, también nos hace crecer como individuos, ¿no? pero en trabajos a veces que son tan repetitivos, tan mecanizados. Este, pues esa es una parte que, que me parece que a veces se, se pierde de vista. Así es. Por eso es interesante que ustedes se acerquen a Cecati, porque van a encontrar eh, la solución a muchas inquietudes que a veces son inconscientes y afloran en el momento en que empiezan la práctica dentro de los talleres. Eh, lo interesante es cómo... Después vuelcan el aprendizaje o el conocimiento que les fue impartido en Cecati en sus intereses muy particulares de vida. Uh -huh. En este caso, ¿cómo llega un ¿qué? estudiante de letras? Eras licenciado en letras, licenciado alemanas, en letras alemanas cuando llega con, conmigo maestro, a estudiar. Mi maestro en filosofía. Estaba, y estabas por el doctorado en aquel entonces, de acuerdo. Estaba por el doctorado. ¿Cómo llega a SECATI? De pronto pensamos que SECATI llegan eh, la mayor parte de los estudiantes son eh, gente, eh, pues, a lo mejor desempleada o gente con niveles educativos determinados. No, SECATI es muy heterogéneo y enriquece en muchos sentidos a las distintas personas que llegan. Entonces, eso es súper, súper rico. Muy bien, ¿cuánto tiempo estuviste allí con, conmigo estudiando? Este, si no mal recuerdo, me parece que alrededor de, de tres años. Tres años, Yo creo santo que sí. Dios, tres años. Muy bien. ¿Por qué? Porque bueno, uno escucha, voy a estudiar talla en madera, pero oh, me acuerdo que una ocasión llegó un alumno con un troncote, pero venía cargando un tronquísimo, pero nunca había sido mi alumno, se iba a, inscri se iba a inscribir apenas. Entonces llega con un troncote, ya traje mi tronco para hacer mi escultura. No, espérame, no es así. Aquí pues hay que ir caminando, ¿no? Poco a poquito, poco a poquito. Entonces empezamos por un ejercicio básico por el que tienen que pasar todos, porque tenemos un, un plan de sesiones y unos objetivos y subobjetivos pues, que tenemos que ir cumpliendo, ¿no? Pero no le gustó la idea. Él quería llegar a hacer su escultura. Entonces ya nunca él estaba ya inscrito. Nunca fue a clase. Nunca fue a clase porque a veces no tenemos esta parte que se llama paciencia y entender que todo es un proceso. Eh, llegaban conmigo alumnos de alguna escuela superior y me decían es que a mí me dicen justo eso. El profesor me dice ahí está tu tronco y a ver qué haces. Estas son las gubias. Entonces yo pero yo no sé nada. No sé usar las gubias, no sé para qué sirven. Las gubias, como ya lo había explicado el compañero Mario, que vino del SECATI 128, eh, nos explicaba también cuáles son las características de las distintas gubias, para qué sirven, cómo se manejan. Entonces, eso es lo que SECATI tiene. Por eso muchas veces tenemos a profesionistas, ¿no? Incluso de la misma especialidad. Por ejemplo, llegan gente a contabilidad, egresada de la Facultad de Contaduría de la UNAM, uh -huh. llegan al SECATI. ¿Qué encuentran allí? Vayan. Yo les digo que vayan y verán qué es lo que encuentran allí en los SECATI. Finalmente, nosotros como somos 80% práctica, 20% teoría, tenemos múltiples talleres en donde en muchas ocasiones eso es lo que encuentran justamente, la práctica, uh -huh. totalmente la práctica. Muy bien. Entonces, en talla en madera hay que ver, Cuéntales, a ver si te acuerdas. ¿Qué tantas cosas vimos? ¿Qué tantas cosas vimos? Bueno, vemos este, pues justamente la herramienta, ¿no? Es una, una cuestión también muy importante. Este, vemos cómo se comporta la madera con, al, al tratarla con esta, con esta herramienta. Es decir, también aprendemos este, pues la cuestión de las vetas, de las durezas este, de la madera. Este, qué, qué maderas nos conviene más, son más nobles para, para trabajar. Este, el afilado, que recuerdo que también eso es casi un arte en sí, sí. El, el afilado de las gubias. Así es. Este, eh, bueno, también conceptos así como del alto relieve, el bajo relieve. Este, ¿Qué más? Y bueno, las, la en sí, pues la, la técnica, ya la práctica. Así no es. Este... Y algunos entintados y acabados de la madera, del, de la hora. Uh -huh. Uh -huh. Exactamente. Eso es así. Un panorama general de lo que era, esa, lo que era en la talla en madera. Y e respecto al pirograbado, fíjense que el pirograbado tenía más horas de duración. El curso tenía 300 horas. Entonces, imagínense todo lo que veíamos en la parte de pirograbado. Por ejemplo... Cuéntanos también. Este, por ejemplo, pues veíamos también cuestiones básicas de dibujo, ¿no? Este, recuerdo la, la primera clase o de las primeras clases de, de pirograbado, este, que era ejercicio, ¿no? Este, de hacer puntitos y líneas, ¿no? Y entonces ahí es donde a lo mejor algunos este eh, alumnos impacientes pueden decir así de ¿y esto qué, no? Ajá. Ahora sí que iban a la escuela <laughs> a hacer palitos y bolitas, ¿eh? Y ahí Ajá. es, y este, pero es justamente empezar por las bases, ¿no? Porque luego uno va aprendiendo, va descubriendo cómo esos puntos y esas líneas son la son el, el fundamento de todo lo demás, ¿no? Con un punto, este, se convierte en mil puntos y en millones de puntos, y esos millones de puntos hacen un, una imagen, ¿no? Es el, podríamos hacer la analogía con el pixeleado de, Exactamente. de la Fotografía de la era digital. ¿no? Sí, exactamente. Pero igual había rayitas, ¿no? Sí. Igual había que hacer una obra con rayitas. Las texturas eran total y absolutamente diferentes. Y era aprender a igualar las texturas de lo que queríamos plasmar en la obra, empezar a igualar la textura a través de puntos, líneas, incluso sombras, uh -huh. barridos, uh -huh. muchas formas de utilizar las diferentes puntas. Además también veíamos las distintas maderas apropiadas para el pirograbado. Eh, veíamos también, ah, importantísimo en el Pirugrado, la teoría de la sombra. Sí, ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Sí, eso es este, algo eh, complejo en su simplicidad. Este, recuerdo que sí teníamos incluso prácticas en el, en el patio. ¿no? Luego no observamos, no observamos las cosas. También aprendemos con la artesanía Así a es. observar, a observar el mundo que nos rodea. ¿No? Entonces para aprender teoría de sombras, pues es observar a los, los objetos y ver cómo la luz incide en el objeto y qué parte se ilumina y qué parte crea una sombra. ¿no? Así es, así es. Eh, ese es mm, básico en el curso de pirograbado. El aprender la teoría de la sombra y del color, porque incluso manejábamos pinturas, manejábamos pinturas acrílicas, algunas tintas, hasta colores naturales como Jamaica, por ejemplo, que es un tono eh, guinda bonito, ¿no? La, la naturaleza nos brinda muchos, muchas tonalidades y a través del color también se generan las sombras, ¿no? También se expresan las sombras. Entonces, es muy, muy, muy rico, muy interesante la teoría esta de del pirograbado y la teoría de la luz, la teoría de la sombra, entre otras cosas que vimos. Bueno, ahora cuéntanos, este proyecto ya tú puedes vender tus productos, o sea, los vendes tus productos. Exactamente, sí, uh -huh. este, tengo este proyecto de, de ILE que, bueno, empieza como, como pasión, como esta, ay, este, cómo me gustaría tener un estuche <laughs> de este tamaño, ¿no? Así y, este, es. y ya después... Eh, pues sí, uno ve que también eh, puede generar ahí, o sea, puede compartir su creatividad en el mercado, ¿no? Claro. Y entonces, este, sí, ahorita estoy este, en este proyecto, apenas, bueno, digamos que, que se está difundiendo. Este, tengo una, por lo pronto, una página de, de Facebook, este, que lo pueden buscar así con el, con el nombre de Ile, que es H y l -e, uh -huh. ¿no? este y ahí subo este, frecuentemente pues, los, 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 los productos que, que voy elaborando este, y, y, se, y pueden contactar ahí conmigo y hacer sus pedidos Perfecto. Ahí se me ocurre que, fíjate que ahora las escuelas secundarias técnicas, este programa lo ven los estudiantes de educación secundaria técnica, los profesores de educación secundaria técnica y hoy eh, los talleres no están ya vigentes, ahora lo que ellos hacen son sus clubes. Mm. Uh -huh. Entonces, eh, ahora los profesores están también en la búsqueda de nuevas actividades porque pues ellos impartían por años un taller muy especializado y ahora con los clubes, pues... Les exigen así como un cambio muy radical respecto a su trabajo cotidiano. Entonces, se me ocurre que también esta puede ser una actividad muy interesante para, para los chicos, ¿no? Como el empezar a usar los recursos orgánicos, las maderas, el bambú, eh, incluso las, las pues algunas plantas, ¿no? Y esto se puede combinar con reciclados, por ejemplo, de hojas, de flores. Eh, no sé, las posibilidades son múltiples. Para podrían contactarse contigo también para que juntos generaran alguna propuesta. Sí, claro que sí. sí. O ya te estoy emboletando. No, no. Yo, o ya te... yo con todo gusto. O sea, creo que, bueno, como comentaba al principio, creo que el trabajo manual y con este tipo de materiales orgánicos y demás, este, como comentaba usted, tiene esta parte espiritual, también tiene esa parte muy humana y de comunidad. Entonces, yo siempre estoy abierto a... Hacer comunidad. Excelente, excelente eso. Hacer comunidad. Creo que esa es la palabra idónea en estos tiempos. Tenemos que recuperar este tipo de vínculos que realmente nos enriquecían como sociedad y nos enriquecen también en las emociones y sentimientos nobles. Así es de que esta es una oportunidad para generar comunidad. Entonces, entonces comuníquense con el compañero, recuerden es Santiago Ortega, él estudió en el SECATI número 127 al sur de la ciudad. Eh, yo soy Sara Guzmán, yo fui profesora de artesanías en aquel entonces que él llegó al SECATI, ahora estoy en el área de vinculación y llamen, nosotros ahorita no tenemos la, la especialidad porque estamos en espera de profesor. Seguimos en espera de profesor porque era yo, ¿verdad? Entonces, pues ya no hay profesor porque ahora está en otra área la profesora, pero seguimos en espera de profesor del área de artesanías en el CECATI. Pero ustedes llamen, llamen, llamen al CECATI 5606-1497. Pues muchas gracias Santiago, me da mucho gusto reencontrarnos. Gracias maestra, a mí también me da mucho gusto. Y más gusto que puedas contarles a los alumnos que todavía incursionas en lo que aprendiste hace ya un buen rato. Muy bien, pues bueno, gracias, nos despedimos. Este fue un programa más de formación en acción. Muchas gracias al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por estos espacios que nos nutren mucho, tanto a nosotros como a quienes nos escuchan. Gracias y nos vemos la próxima.